Liturgia de las Horas. Oficio de Lectura. Jueves de la 15ª semana del Tiempo Ordinario. Tercera semana del Salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio. Antífona. Vengan, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vengan, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Himno. Con gozo el corazón cante la vida, presencia y maravilla del Señor, de luz y de color bella armonía, sinfónica cadencia de su amor. Palabra esplendorosa de su verbo, cascada luminosa de verdad, que fluye en todo ser que en él fue hecho, imagen de su ser y de su amor. La fe cante al Señor y su alabanza, palabra mensajera del amor, responda con ternura a su llamada, en himno agradecido a su gran don. Dejemos que su amor nos llene el alma, en íntimo diálogo con Dios, en puras claridades cara a cara, bañadas por los rayos de su sol. Al Padre subirá nuestra alabanza, por Cristo nuestro vivo intercesor, en alas de su espíritu que inflama, en todo corazón su gran amor. Amén. Salmo 88, cuarta parte. Antífona. Mira, Señor, y contempla nuestro oprobio. Tú, encolerizado con tu ungido, lo has rechazado y desechado. Has roto la alianza con tu siervo y has profanado hasta el suelo su corona. Has derribado sus murallas y derrocado sus fortalezas. Todo viandante lo saquea y es la burla de sus vecinos. Has sostenido la diestra de sus enemigos y has dado el triunfo a sus adversarios. Pero a él le has embotado la espada y no lo has confortado en la pelea. Has quebrado su cetro glorioso y has derribado su trono. Has acortado los días de su juventud y lo has cubierto de ignominia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mira, Señor, y contempla nuestro oprobio. Salmo 88, quinta parte. Antífona. Yo soy el renuevo y el vástago de David, la estrella luciente de la mañana. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás escondido y arderá como un fuego tu cólera? Recuerda, Señor, lo corto que es mi vida y lo caducos que has creado a los humanos. ¿Quién vivirá sin ver la muerte? ¿Quién sustraerá su vida a la garra del abismo? ¿Dónde está, Señor, tu antigua misericordia, que por tu fidelidad juraste a David?
Acuérdate, Señor, de la afrenta de tus siervos, lo que tengo que aguantar de las naciones, de cómo afrentan, Señor, tus enemigos, de cómo afrentan las huellas de tu ungido. Bendito el Señor por siempre. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el renuevo y el vástago de David, la estrella luciente de la mañana. Salmo 89. Antífona. Nuestros años se acaban como la hierba, pero tú, Señor, permaneces desde siempre y por siempre. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, «Retornad, hijos de Adán». 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vigilia nocturna. Lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciegan y se seca. ¿Cómo nos ha consumido tu cólera y nos ha trastornado tu indignación? Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada, y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera, y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos, por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros años se acaban como la hierba, pero tú, Señor, permaneces desde siempre y por siempre. Versículo. En ti, Señor, está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz. Primera lectura. Del libro de Job, capítulo 5. No rechaces el escarmiento del Señor. Elifaz continuó diciendo, «Grita, a ver si alguien te responde. ¿A qué ángel te volverás? Porque el despecho mata al insensato, y la envidia de muerte al inexperto. Yo vi a un insensato echar raíces, y al momento vi maldita su morada. A sus hijos sin poder salvarse, atropellados sin defensa ante los jueces. Sus cosechas las devoró el hambriento, robándolas a través de los espinos, y el sediento se sorbió su hacienda. No nace del barro la miseria, la fatiga no germina de la tierra. Es el hombre quien engendra la fatiga, como las chispas alzan el vuelo. Yo que tú acudiría a Dios para poner mi causa en sus manos. Él hace prodigios insondables, maravillas sin cuento. Da lluvia a la tierra, riega los campos, levanta a los humildes, da refugio seguro a los abatidos, malogra los planes del astuto para que fracasen sus manejos, enreda en sus mañas al artero y hace abortar las intrigas del taimado. Así, en pleno día, van a dar en las tinieblas, a plena luz van a tientas como de noche. Así Dios salva al pobre de la lengua afilada, de la mano violenta, da esperanza al desvalido y tapa la boca a los malvados. Dichoso el hombre a quien corrige Dios,
No rechaces el escarmiento del Todopoderoso, porque Él hiere y venda la herida, golpea y cura con su mano. De 6 peligros te salva, y al 7º no sufrirás ningún mal. En tiempo de hambre te librará de la muerte, y en la batalla de la espada. Te esconderá del látigo de la lengua, y aunque llegue el desastre, no temerás. Te reirás de hambres y desastres, no temerás a las fieras. Harás pacto con los espíritus del campo, y tendrás paz con las fieras. Disfrutarás de la paz de su tienda, y al recorrer su dehesa, nada echarás de menos. Verás una descendencia numerosa, y a tus retoños como hierba del campo. Bajarás a la tumba sin achaques, como una gavilla en sazón. Todo esto lo hemos indagado y es cierto. Escúchalo y aplícatelo. Responsorio. Dichoso el hombre a quien corrige Dios. No rechaces el escarmiento del Todopoderoso, porque Él hiere y venda la herida, golpea y cura con su mano. No mires con desdén la corrección con que el Señor te educa, y no te desalientes cuando seas por Él amonestado, porque Él hiere y venda la herida, golpea y cura con su mano. Segunda lectura. De los libros de las Morales de San Gregorio Magno, Papa, sobre el libro de Job. La ley del Señor abarca muchos aspectos. La ley de Dios de que se habla en este lugar debe entenderse que es la caridad, por la cual podemos siempre leer en nuestro interior cuáles son los preceptos de vida que hemos de practicar. Acerca de esta ley dice aquel que es la misma verdad: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Acerca de ella dice San Pablo: amar es cumplir la ley entera. Y también: ayudaos a llevar mutuamente vuestras cargas, y así cumpliréis la ley de Cristo. Lo que mejor define la ley de Cristo es la caridad, y esta caridad la practicamos de verdad cuando toleramos por amor las cargas de los hermanos. Pero esta ley abarca muchos aspectos, porque la caridad celosa y solícita incluye los actos de todas las virtudes. Lo que empieza por solo 2 preceptos se extiende a innumerables facetas. Esta multiplicidad de aspectos de la ley es numerada adecuadamente por Pablo cuando dice: la caridad es comprensiva, la caridad no presume ni se engríe, no es ambiciosa ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. La caridad es comprensiva porque tolera con ecuanimidad los males que se le infligen. Es benigna porque devuelve generosamente bien por mal. No tiene envidia porque al no desear nada de este mundo, ignora lo que es la envidia por los éxitos terrenos. No presume porque desea ansiosamente el premio de la retribución espiritual, y por esto no se vanagloria de los bienes exteriores. No se engríe porque tiene por único objetivo el amor de Dios y del prójimo, y por esto ignora todo lo que se aparta del recto camino. No es ambiciosa, porque, dedicada con ardor a su provecho interior, no siente deseo alguno de las cosas ajenas y exteriores. No es egoísta, porque considera como ajenas todas las cosas que posee aquí de modo transitorio, ya que solo reconoce como propio aquello que ha de perdurar junto con ella. No se irrita, porque aunque sufra injurias, no se incita a sí misma a la venganza, pues espera un premio muy superior a sus sufrimientos. No lleva cuentas del mal, porque afincada su mente en el amor de la pureza, arrancando de raíz toda clase de odio, su alma está libre de toda maquinación malsana. No se alegra de la injusticia, porque anhelosa únicamente del amor para con todos, no se alegra ni de la perdición de sus mismos contrarios. Goza con la verdad, porque amando a los demás como a sí misma, al observar en nosotros la rectitud, se alegra como si se tratara de su propio provecho. Vemos pues cómo esta ley de Dios abarca muchos aspectos.
responsorio. No tengáis deuda con nadie, a no ser en amaros los unos a los otros, porque quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley. Así que amar es cumplir la ley entera. Toda la ley se concentra en esta frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Así que amar es cumplir la ley entera. Oración. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al camino recto, concede a todos los cristianos que se aparten de todo lo que sea indigno de ese nombre que llevan, y que cumplan lo que ese nombre significa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.